En la agencia Donají, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, entregó despensas a amas de casa, así como también refrendó su compromiso con las madres solteras y adultos mayores, a quienes se les estará apoyando, reiteró. Explicó que en dicha agencia ha podido funcionar el banco de materiales y obras, además de que se gestionó un tanque y otras acciones gracias al esfuerzo conjunto entre autoridades municipales y agentes. Porque va encaminado a un beneficio directo a dos grupos que son altamente vulnerables, las madres solteras y las personas adultas mayores. Y este programa lo habíamos detenido porque ustedes saben, vino la veda electoral, no podíamos hacer obra, no podíamos hacer recorridos, no podíamos entregar, pero nos vamos a poner el corriente. Es la primera entrega, arrancamos, reiniciamos el programa aquí en Donají y yo sé que con esa buena mano que tiene Tino, nos va a ir muy bien este año a todos, porque efectivamente además del programa, a fin de mes arrancamos el banco de materiales y el lunes estamos arrancando el programa de obras 2015. Como nunca se está haciendo obra en Donají. Y esto es gracias a la estrecha coordinación que hay con el agente municipal, gracias a que hay una voluntad marcada de todos los habitantes de participar en las obras, y eso obviamente trae resultados. Posteriormente, el edil capitalino, acompañada de autoridades locales y equipo de trabajo, recorrió los senderos de la Reserva Ecológica Benito Juárez, donde se comprometió a fomentar actividades ecoturísticas, el uso de la bicicleta y la reforestación de árboles. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.